Okay, guys. So let's start. Turn on your cameras. Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Todavía no les veo. Mientras no enciendan las cámaras, no podemos empezar. Let me share with you guys. Les voy a enviar ya el link. Pay attention. Some instructions. You're going to have 1 hour to develop the written part. Tienen una hora para completar la parte escrita, es decir, lo que van a ver ustedes en el formulario. Y van a tener igual 30 minutos para completar la parte de speaking. Una vez que se nos termine el tiempo y se cierra el formulario de la parte escrita, yo les voy a enviar el link para que ustedes puedan hacer la parte de speaking. ¿Sí? Así no tenemos ningún inconveniente. Please pay attention to the chat. En el chat de la reunión ustedes ya tienen el link para que puedan empezar. Empezamos 8:35. Terminamos la parte escrita 9:35. Por favor, pueden hacer clic y podemos iniciar ya con la parte escrita de su test. Good luck, everyone. Buena suerte a todos. Como ustedes saben, tenemos 2 listenings, tienen 2 readings, tienen el componente de grammar. En la parte de grammar, por favor, tómense el tiempo de leer detenidamente las preguntas y las opciones que tienen de respuesta. Y tienen la parte de writing. En la parte de writing, no se olviden que tienen que ustedes escribir en una hoja a mano lo que se les solicita. Y a ese escrito, tomarle una foto y cargar ese archivo en foto o en PDF.
Teacher, no le escuché lo que veo. ¿Capture? ¿Perdón? No le escuché lo que debíamos tomar captura, teacher. ¿Sí puede la parte del writing? Sí, justo en lo último que van a hacer es del writing. En esa parte te piden, please write an article, write an email o lo que sea que les pidan. Por favor, van a escribir a mano en una hoja, toman la foto y ese va a ser el archivo que van a subir. Igual, o si toman como foto y quieren hacerlo un poco más liviano, pueden transformarle a PDF, no hay ningún problema. Yeah, thank you, teacher. Teacher, disculpe, ¿puedo desactivar la cámara un ratito porque voy a conectar el audio de mi computadora? Es que no puedo escuchar el para el speak. Para el listening, perdón. Ok, no problem.
Kumi y Giovanna, activar las cámaras, por favor. Teacher, sí la tengo prendida, solamente que estoy en contraluz. Teacher, la mía también está prendida.
Chicos, ya vayan avanzando a la parte escrita, al menos, porque nos quedan casi 15 minutos para terminar la parte, toda la parte del formulario del final exam.
Teacher, una pregunta. ¿Esta parte del writing tiene que ser de ley en una hoja aparte o en un Word? No, tiene que ser en una hoja a mano suya. Okay. Con su letra. Gracias. Voy a traer una hojita. ¿Me da permiso, por favor? Mañana más, Vicky. Ya la mayoría está justo en la parte de writing. Teacher, una pregunta. Claro, dime, Mafe. ¿A qué hora se acaba el tiempo para el writing? Tienen 15 minutos todavía para hacer. Ya, yeah. Gracias, teacher. We have 10 minutes left, guys. Nos quedan 10 minutos ya para cerrar el formulario, chicos.
Teacher, disculpe. Dime. Para grabar el speaking, parece que necesito apagar la cámara. Sí, Leonel y Laura, los que ya tengo registrados los formularios, pueden apagar la cámara para que puedan hacer el video. Gracias, teacher. Teacher, disculpe una pregunta. Claro, dime. Sé que hacerle una hojita, ¿verdad? Y subirle ahí donde diseña. Uh-huh. Dirá, a ver que terminemos. Ya, teacher, gracias. Exacto. Teacher, ya terminé y envié. Sí, dime. ¿Dónde hago el video? A ver, Alex y bien veo que Giovanna Esparza. Sí, revisen por favor el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les subí el link. Lean, por favor, abran el link y en el Flipgrid ya les explica qué es lo que deben hacer. Ya, teacher, entonces sí puedo desconectarme unos minutos para grabar el video. Sí, por favor. Ya, teacher, gracias. Gracias, teacher. You're welcome.
Hurry up, guys. Tengo 4 formularios entregados y ya les falta 5 minutos. Teacher, si ya terminé el examen, ¿me puedo retirar? Sí, Lau, apenas estén listas las notas, yo ya les estoy escribiendo al grupo de WhatsApp para que ingresen a ver. Thank you, teacher. Bye. Bye, you're welcome. Teacher, yo ya terminé, pero no sé si se subió en el examen, el writing. ¿Será que me puede revisar? A ver, debió haberse subido porque si no, no te hubiese salido entregado el formulario, pero déjame ver en este momento. Sí está Eli. Ay, ok. Teacher, ¿me puedo retirar para grabar el video? Sí, por favor, desactiven nada más las cámaras para que puedan hacer el video. Teacher, yo también ya terminé el examen. ¿Será que me puedo desconectar para hacer el Flipgrid? Sí, Vicky, tienes, no. Puedes desconectarte para que puedas hacer. Ya está el link en el grupo de WhatsApp para que puedas revisar y seguir haciendo. Gracias. Teacher, ¿y ya welcome. No? Ya. Bye. Okay. Muchas gracias. Y yo ya le aviso cuando está la nota. Uh-huh. Gracias. Thank you too. Bye, teacher. Teacher, ya le envié mi writing. ¿Será que me puede revisar? Sí, ya le llegó. Yo te veo ahorita, Dianita. Tengo ya el de Meneses. Tengo el de Tango, de Vicky Ruiz, de Anita López, también ya está el tuyo, y de Erika Rosas.
Es el último, no, el último que tengo que acaban de entregar es de Farinango, Digna Farinango. Ustedes ya están haciendo el video, por favor desactiven la cámara. Elian Drango, también me acaba de llegar tu formulario. Teacher, el mío también ya se envió. Es que se... Ahorita te reviso. Sabri Dayana, sí. Ya, entonces esta, ya ahorita ya voy a desconectar porque estoy en teléfono para hacer el... Ajá. Sí, no hay problema. Lisbeth, a ver, ahorita les leo los que me acaban de llegar. Javi Córdoba. Eric Toaquiza y Juan David Bravo. Lisbeth Muñoz, no tengo el tuyo. Teacher, ¿me puedo desconectar, por favor? Porque le quiero hacer PDF al writing. Y tengo que tomarle la foto. Bueno, Mauri, hágale nomás prontito. Ya, teacher, gracias. Teacher, una consulta. Sí, dime. En la plataforma había una actividad que decía Rich Men for Main Book Activity. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Esa actividad era una actividad extra, era un deber que tenía de segundo nivel a tercer nivel. A ellos se les mandó a leer un libro cortito. Entonces, no se preocupen por subir todos esa actividad porque será un extra nada más. Ya, teacher. Ustedes como eran nuevos alumnos, no hay problema. Ya, teacher, ¿me puedo desconectar para hacer el video? Sí, sí, porque el tuyo ya está registrado. Gracias, teacher. Thank you. Teacher, disculpe, ¿si le puede revisar a ver si está subido el mío para poder desconectar y hacer el video también? Let me check. David Bravo, tengo... Brian Vallejo, sí, ya está el tuyo. Ya, teacher, entonces me desconecto para hacer el video. Sí, no hay problema, Brian. Ya, teacher. Gracias. Teacher, ya le llegó por si acaso el mío de Jenny. El de Jenny está, el de... déjenme ver. Lisbeth Muñoz también ya está. Y Grace Morales. El de Jocelyn todavía no se carga, el de Jenny ya está. Grace Morales, también ya tengo tu formulario. Si necesitas apagar la cámara o salir para hacer el video, no hay problema. Ya le subí el mío. ¿Me puedo revisar? A ver, los últimos. Tengo el de Majito. Ya, gracias, teacher. Y también tengo el de... Jocelyn López.
Teacher, ¿dónde se puede ver para hacer el video? A ver, tienen en el grupo de WhatsApp. Les compartí igual el link. De todas maneras, déjame, les comparto. También por aquí. Creo que ahorita ya puedes ver, justo en el chat de WhatsApp les compartí. Se les va a abrir un flipgrid como hemos hecho en los otros trabajos de video. Y ustedes tienen ahí una imagen. Esa imagen tienen que describir. What were those people doing yesterday? ¿Qué estaban haciendo estas personas ayer? Ojo con el tiempo ayer. Eso quiere decir que tienen que utilizar un past continuous y pueden también utilizar prepositions of place, pueden utilizar comparatives, superlatives, pueden combinar con incluso el vocabulario de appearance que vimos, de la apariencia, para ir describiendo estas imágenes. You have to make at least 10 sentences, ¿ok? Al menos 10 preguntas. Y el link de este Flipgrid ya les di en el grupo de WhatsApp, pero con todo yo ya les vuelvo a enviar aquí. Tengo el formulario de Cassandra también ya registrado. Me faltan todavía los formularios de entregar, me faltan 4 personas.
Lili, ya tengo tu formulario. Teacher, dime, Mauricio. ¿Me puedo subir el PDF de writing? No sé qué me pasa. Tal vez está muy pesado. Si no te coge como PDF, súbele como imagen. Ya, teacher, ya le veo. Me falta justo la de Mauri, me falta la de David Kilka y me faltaría la de Kumi. Teacher, no se me abre el link para el video. ¿Abriste tal vez desde aquí, desde el chat o desde? No sé si abriste desde WhatsApp. Sí, desde el WhatsApp le abrí el link, pero no se abre, se me quedó en blanco. Te vuelvo a reenviar. En todo caso, trata de abrirle en otro navegador. Y si es necesario, Lili, puedes desconectarte de la reunión porque tal vez está haciendo mucho peso la reunión. Teacher. Dime. En el speaking también podemos hablar en presente o solo en pasado. Solo en pasado continuo. Ah, ya tengo que escuchar. Thank you, Kumi. Kumi, también ya tengo registrado tu formulario. Solo me falta el de Mauricio y el de David.